¿Vale la pena una GTX 1080 en 2021? ¿Por qué razón te comprarías una GTX en 2021? A lo mejor la encontraste rebajadísima en alguna tienda o simplemente la quieres comprar de segunda mano. Sea cual sea tu razón, para esto está este video. En este video te voy a enseñar el rendimiento en 1080 en 4K, un poco de cómo es esta Strix por si te la encuentras usada. Básicamente es una review como si fuera nueva. Un poco de las especificaciones y nada más, empecemos. Este modelo es una ASUS Strix. En su caja tenemos un extensor de cables PCIe, tenemos hinchos, tenemos un manual y su disco de instalación. Esta GPU cuenta con 8 GB de VRAM GDDR5X, un bus clock de 1892 MHz, base clock de 1759 MHz, 2560 núcleos CUDA, un memory clock de 10 gigabits per second y memory interface de 256 bits. Está cubierta por plástico, tiene 3 ventiladores que por predeterminado no se encienden hasta pasar los 60 grados con un heatsink enorme. Cuenta con 2 entradas 4 pines para ventiladores externos, un backplate de aluminio color negro con iluminación tanto en el logo rojo como al lateral en el texto Republic of Gamer y en la parte frontal. Son RGB controlados por Aura Sync, cabe aclarar que no se iluminan por zonas. Va alimentado a la corriente por una fase 6+8 y trae 2 HDMI, 2 DisplayPort y un DVI. Esta gráfica es bastante grande, así que si la quieres instalar en tu gabinete, revisa que quepa. También contamos con el software GPU Tweak, donde encontramos diferentes modos predeterminados como Overclock, Gaming y Silent. Se puede configurar la velocidad de los ventiladores externos de 4 pines, los de la gráfica, hacer una curva, frecuencias y un Overclock automático con la opción OC Scanner. También tenemos el monitor que nos deja ver todos los datos de la gráfica, como también la opción OSD, que es básicamente que nos deja ver en pantalla nuestros FPS y las velocidades de todo, lo mismo que van a ver a continuación para los testeos. Para el testeo la vamos a utilizar sin overclock, en modo gaming, todos los settings en alto 1080p y 4K. El PC que estoy usando tiene un i7-8700, una GTX 1080 y 16 GB de RAM a 2666 MHz. En la parte superior izquierda estarán los datos de temperatura, uso, VRAM y FPS. Para empezar las pruebas usaremos el benchmark de GTA V en 1080p. Tenemos obviamente todo en ultra, les voy a enseñar la configuración también. La temperatura está bastante bien, ronda entre 51, 54 grados con uso del 98% y el promedio va como 75 FPS con picos a los 120. Al final, como no tengo capturadora, terminé grabando con un disque tripié. En verdad no es un tripié, puse como dos cajas de proteína arriba de una y una caja hasta arriba para poder poner el celular y quedó así como todo doblado. como que se ve medio de la verga, pero no tanto, se alcanza a ver los FPS. Ahí vemos el uso de VRAM que está en 4000 y algo, así que no hubo tanto pedo. Las RAM que se están usando son 10000, sí que se alcanza a ver todo, yo creo que sí. Pensaban hacerle un zoom, pero en sí ya está todo mal grabado. Ya hasta después como que pude solucionar todo, pero fue un super pedo, así que dejen su like. Para rellenar un poquito, les voy recordando que la GTX 1080 salió el 10 de mayo, marzo, perdón, de 2017. Estamos hablando de que van 3 años ya, pero van a ser 4. Igual pensé que era más, pero sí es un chingo de tiempo. 2017 a 2020, ya casi 2021, y sigue estando pasada de verga. Yo, la verdad que la mía nunca, no la usé tanto en el tiempo que llevo. Yo creo que me he jugado como, no sé, sus 7 campañas. Lo demás ha sido como jugar LOLcito y Minecraft. Pero pues, nunca he tenido ningún pedo. Jugando, haciendo los tests, como que empezó a salir un sonido raro. Como que me empezó a asustar, pero después se calmó. Y eso, no sonaba casi nada. Pensé que iba a sonar demasiado, porque una vez llegué a hacer un test de sonido de cómo sonaban como los ventiladores al 100%, y suena horrible. Suena horrible. En esta gráfica yo creo que en todas debe sonar horrible los ventiladores al 100%, pero nunca llegan a estar a eso, obviamente. Se mantiene como en un 60% de velocidad y así. En mi caso todo ha ido bien. Una vez llegué a intentar hacer overclock. Lo intenté un ratito, pero me aburrí porque es estar mucho tiempo checando si funciona un juego, si se traba, si da crash, si pantallazo, mamás así, y me dio tanta hueva. Así que como que subí un poquito las frecuencias y nada más, no moví nada más. Pero ahora que está, bueno, ahora vi la aplicación y vi que está el OC Scanner, que básicamente escanea como los datos que tú quieres. Ponte tú, le pones, usa todo el voltaje y dame lo máximo que quiero, pero con una temperatura de tantos grados.
Y nada, hay que dejar que esta madre como que procese un rato. Se tarda igual un chingo, como sus 20, 30 minutos. Y ahí te da unos datos para que puedas hacer el overclock. La neta, no está muy lejos de la realidad. Si vio muchos overclockers haciendo como los tests, la comparación de el OC scanner con uno manual. Y no hay tanta diferencia. Igual hay como 100, no, no 100. Hay como sus 80 MHz de diferencia. Ya me está desviando, ahora estamos viendo el test en 4K. Podemos ver que sin pedos aguanta los 60 FPS en todo high. Obviamente no tenemos el MSAA. No tenemos nada de anti-aliasing. O sí, esa madre. No tenemos nada de eso. Así que vemos que el uso está en el 96%. ¿Cuántos grados hay? 54, 58 creo que hay. Así que todo bien. El proce está bien. No tiene pedos, obviamente. Mira, ahí hay bajones como de 49 FPS. Pero nada más que eso, mira, ahora van 70. Si la aguanta sin pedos. También podemos ir toqueteando la configuración. No sé, a mí me gusta, por ejemplo, en los juegos, quitarle un poco a las sombras. Porque pues da lo mismo, la neta. Bueno, a mí me da lo mismo. Y también en el juego le puedes quitar un poco de vegetación. La vegetación laguea un montón en GTA. Así que yo creo que podemos tener sus 70 FPS. 80, yo creo, estables en 4K. El siguiente juego que vamos a ver es el Call of Duty Black Ops 4. No creo que sea como un juego 2020, pero como que lo tenía descargado y dije ya, vamos a hacer el test, porque igual es pesado. No, yo siempre pensaba que no, pero efectivamente es pesado. Así que ya tenemos todo en ultra, en un mapa gigante, no me acuerdo el nombre. Podemos ver que ronda entre los 130, 140 con mínimas a los 127 FPS. La temperatura es de 63 grados y el uso es del 98%. También vemos que tiene picos máximos de 160 FPS. Y la VRAM, creo que este es el máximo de todos los tests que hice. Se mantuvo como en 7400 y obviamente depende del mapa, así que no es nada de qué preocuparse. Pasando al 4K, pasando al 4K, mantuve toda la configuración anterior de 1080, nomás cambiando la resolución. No sé si esto puede afectar, yo creo que sí, en no haber cambiado el anti-aliasing, yo creo que hubiera llegado a los 60 FPS sin problema, pero de todas formas podemos ver que van 61 FPS, bajando de repente a 55. Yo creo que en este mapa tiene menos pedo, yo creo que si hubiera sido el pasado, como que le hubiera costado un poco más. Pero de todas formas, sigue siendo un rendimiento bastante bueno para estar todo en ultra. Y ya, si los quieres como justos, simplemente configurar un poco como a high o así. Para el Warzone configuramos obviamente todo en alto, con SMA por 2. ¿Qué más tenemos? Obviamente 1080, sin V-Sync, todo high. Podemos ver que desde el avión, del avión es bastante laggy, así que obviamente van a haber unos bajones. Creo que aquí, mira, hay 55, 54, 57. Según yo está como mal optimizado ese pinche pedo. Pero la neta no importa mucho, porque después ya al caer llegas a tener los 100 FPS. Mira, ahí van 113, 100, 111, 110. Y al tirarte igual se mantienen 111, llega a tener 120. Por ahí tiene un pico. Mira, ahí sale el pico 112, 107. Y ya está el pico 120. Llegando al suelo también es lo mismo, se mantiene entre los 100. Lo mínimo que llegué a tener fueron 90, como en un lugar amplio, no sé a qué se deba. Porque, no sé, o sea, por lógica yo diría que tendría que haber como menos FPS en estas zonas que hay casas o así. Pero en esta zona como abierta me empezó a bajar a 98, 95, entonces no sé bien qué pedo. Ahí el Super Aimbot. Y bueno, vemos que todo se mantiene, 98%, 7000 de VRAM, la temperatura bastante baja, no llega a pasar los 60 grados, así que está de verdad bastante bien. Obviamente con el heatsink gigante que tiene y los tres ventiladores no tiene ningún pedo. Y vemos que todo se mantiene en 100 FPS. Ahora veamos qué tal va en 4K. Es la misma configuración, solo que en 4K. Durante el como disque gameplay también llegué a configurar varias cosas. Empecé a quitar sombras y a ver si podía conseguir mejores FPS, pero la neta se veía todo igual. Ahí podemos ver que son 22 FPS, es muy muy poco. Pero ya salí del avión, se arregla un poco, ya llega a los 40. De 40 no va a bajar en toda la partida. En este momento como que ya subió a 62 grados, creo que es la primera vez que sube, así que
Tampoco es nada de que preocuparse de 60 grados. Estas madres están diseñadas para aguantar 88. Hay gente que tiene muchas complicaciones con la temperatura y tampoco es que una cosa, una madresota así vaya a estar en 15 grados. Así que no te preocupes, están hechas para eso. Y si se llegara a sobrecalentar, se apaga el equipo. Aquí llegando, no sé por qué hice esa pendejada, pero quité el anti-aliasing. La neta, corre igual que tenerlo o no tenerlo. No hay ninguna diferencia, yo no noté nada. Se ve igual, 54 FPS. No llega a estar a los 60. Quizás en alguna zona sí llega a estar en 60. Pero hay que tocarle los settings para bajárselos un poco, quizás a medium. O no sé si algo lo quieres poner low. No sé, va a depender de ti, de tu exigencia. Ahora pasamos al Doom Eternal. También todo en ultra. Nada que no esté en ultra. Pero aquí vemos de sobra que aguanta sin pedos. Ve, va en 130 en 4K, así que estamos sobradísimos para jugar todo lo que queramos, la neta, con esta gráfica. Aquí para hacer el testeo de Doom tuve un pedo porque como que la aplicación que estaba usando que enseña los numeritos y así no me funcionó en Doom. Entonces tuve que usar los metrics del juego. Y pues, se ve muy chiquito porque está en 4K. No tiene nada que ver, pero se ve enano. De todas formas, pues, le hice un zoom para que vieran un poco cómo está yendo. De todas formas, voy diciendo yo que va en 90 FPS como mínimo. Va bastante bien, 130 como máximo. Y ahora en 1080 que cambiamos, va en 160, 200. Hay picos de hasta 300. Así que Doom es un juego que yo pensaba que era como más exigente. Pero la neta no tiene ningún pedo con los FPS, como que no es de qué preocuparte. Aquí puedes tener tu monitor 4K 144 FPS, les digo Hertz, y todo con madre. También hice un testeo en este Jedi Fallen Order Star Wars. Ahí lo tenemos en 1080. Igual el rendimiento es como bastante bajo. Están todos los settings en Epic. Tiene un tope máximo de 144 FPS, pero de todas formas no lo llega, así que no es nada de qué preocuparse. Se ve todo bastante lindo. La verdad es que lo descargué para hacer el test, pero jugué ese pedacito y como que me interesó, me quedé pegado porque en esa parte, en esa escena, te dicen algo así como una nave separatista y no sé, como que me trajo feelings y dije ya, me lo voy a jugar. Pero eso va bastante bien, ningún pedo, 61 grados, 62, aquí ya va subiendo. Esto es una cinemática, así que no hay tanto pedo. En la memoria, la VRAM 4000, 3000, así que nada de qué preocuparse. Pasando en 4K, obviamente todo en Epic, ya vemos que decaen un chingo los FPS, decaen 60 más o menos. Así que ahora van 30, 32, la VRAM subió, se mantiene 62 grados por ahí, 97% de la GPU, 99% del uso. Así que no hay tanto pedo. Aquí la configuración está en Epic. Yo creo que si la ponemos en simplemente alto, te va a aumentar unos que 45 por ahí, 45, 46 FPS. Si le toqueteas ahí un poquito más, sin pedos llegas a los 60 en este juego. Así que nada, con esta GPU puedes hacerlo todo, güey. Yo ya neta pensé que no. Tenía mi gráfica y dije como, güey, no, esta madre ya está obsoleta, güey, no sirve. Pero no, la neta es que no, puedes hacer todo, güey. Así que eso, si la quieren comprar, adelante, güey. Yo creo que si la ves bien, a lo mejor si no la overclockearon, es que tienes que estar atento, güey, porque no la puedes comprar de segunda mano y que te digan, ¿sabes qué? Le hice overclock, mamás, así, porque a lo mejor está a reventar esa madre. O sea, no a reventar, pero ya le queda como poco tiempo de vida o cosas así. Sino andar checando bien cómo está el tiempo de uso, si tienen el ticket, la boleta y así. Pasando al Horizon Zero Dawn. También todo en calidad ultra. Vamos a hacer primero el de 4K y podemos ver que aquí este sí va un poco mal porque tiene sus bajones a 20 FPS, 25, 26. En sí el juego gráficamente es muy pesado, se ve bonito. También está optimizado un poco con las nalgas, pero corre bien. No bien, pero no, la neta es que no corre bien, corre de la verga. Me estoy confundiendo. Porque miren, ahí cambié la configuración a original y los FPS aumentan en 7. Y eso que es en una zona X, porque en algunas de repente pega unos bajones. Igual se va a quedar en 20, 28. 20 no, nunca llega a 20, pero arriba de 25.
Pero ni siquiera poniendo todo en 4K bajo, llega a pasar de los 30 FPS. Eso está claro. No sé, está muy mal optimizado. Ahora, en 1080 vemos que se queda en 57, 56. Hay picos de hasta 80 FPS. En este caso, 65. Ahora vamos a ir a caminar un poco hacia afuera. Ya aumenta un poco, 74, 75. Por ahí va a llegar el pico a 80. En combate también se mantiene en 60 FPS, no es ningún pedo. Como que no tiene nada con qué batallar. En conclusión, esta maravillosa gráfica de la arquitectura Pascal sigue siendo buena. Yo creo que todas las Pascal siguen siendo buenas. Han pasado solo 3 años desde que salieron, así que pues tampoco es tanto. También las Maxwell, que eran la serie 900, siguen siendo buenas, güey. La única que tuve de esa serie fue una 950, fue mi primera gráfica. Pero bueno, me estoy ahí perdiendo el tema. La cosa es que efectivamente si es una buena gráfica, no estoy tan seguro de qué tan buena idea sea comprar una usada. Yo creo que de verdad hay que echarle ojo, porque no sé, o la usaron mucho, ya viene muy desgastada. También lo de las boletas, si tienes la boleta, a lo mejor puedes tener garantía con la marca. También hay que estar pendiente de eso. Y nada más, lo puedes encontrar en un buen precio. A lo mejor la encuentras de verdad regalada en alguna tienda porque no saben qué hacer con la pinche caja. Y pues ya no les sirve tenerla ahí. Nadie te la va a comprar. Hay tiendas que tienen la RTX, por ejemplo. Tienen la 2080. Y abajo tienen una 1080 viejita. Y pues lo tienen al mismo precio. Entonces, güey, nadie te la va a comprar. Entonces, a lo mejor sí hay tiendas que están haciendo como liquidación de stock o cosas así. Muy pocas, yo creo, como algunas chiquitas. Pero bueno, de todas formas, sigue siendo una buena compra. Les acabo de mostrar que en 4K te lo aguanta sin pedos, así que ustedes dele. El Calus lo aprueba, ¿eh? Pues bueno, muchachos, espero os haya gustado. Dejen su like, me ayudan compartiendo, jaja. Lo que quieran. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver.